Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa. Hoy tenemos a Laina González Cores, que es licenciada en Gestión Comercial y Marketing, técnico superior en Riesgos Laborales y premio a la Fundación de Casas Históricas y Singulares por el edificio que vamos a ver hoy. Además es gerente del Palacio de Mieres y como no tenía trabajo suficiente ha decidido ser delegada de España Nuestra en el Principado de Asturias desde hace unos años. Laina es miembro de la familia propietaria del Palacio de Mieres, que nos va a realizar un recorrido histórico y artístico por el edificio, por sus obras, por todo ese patrimonio familiar, personal y que están cuidando de muchísimas maneras y que como nosotros que hemos estado allí podemos corroborar que es una belleza. El palacio, la Capilla Santa Ana y su entorno son bienes de interés cultural, como habrán leído en el resumen, y además tiene mobiliario catalogado en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español y el Archivo Histórico catalogado en el Inventario de Dirección General de Bienes, Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. Tenéis un montón de cosas. Como no era poco, además tienen venta de manzana para denominación de origen de sidra de Asturias y ecológica. Hacen eventos, actos, visitas turísticas, localizaciones de cine, televisión, etc. O sea, que tienen mucho que enseñar y para ello tenemos hoy a Laina con nosotros. Como siempre, tiene 45 o 50 minutos de intervención y al final siempre pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat. Le escriben las preguntas en el chat y yo al final de la conferencia se las leeré y él las responderá. Así que dicho esto, Laina, todo tuyo. Pues hola, buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias por este momento. Gracias a Hispania Nostra y por supuesto a todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Aprovecho la ocasión para animaros a que os hagáis socios de Hispania Nostra, esta maravillosa entidad que vela por el patrimonio de España y de la cual, pues bueno, como os ha dicho antes, soy delegada y creo que es muy importante que todos participemos en ella. Pues he preparado un PowerPoint que os voy a compartir ahora, en el que hacemos una primera presentación de la casa y luego ya entro a lo que es tema histórico y finalizamos un poco con una visión de las diferentes obras de arte que hay en la casa. A ver, que tengo que hacer la presentación un momento. Que ahora estoy en el directo, no encuentro el sitio de la presentación. Perdonad, lo voy a volver a hacer. Laina, sí, lo estás haciendo bien. Sí. Sí, acuérdate que tienes que dar el botón verde de compartir pantalla. Compartir pantalla, bien, ya estoy aquí. Y ya tienes la presentación compartida, ¿no? Ajá, sí, lo vemos bien. Perfecto. Pues empezamos con contaros que el palacio y sus alrededores tiene una extensión de 22.000 metros cuadrados, 22 hectáreas, que conforman el bosque. No sé si el ratón se me ve, está la parte del bosque, las pomaradas, lo que es la casa y la iglesia, más pomaradas a la derecha. Toda la zona de la huerta y los parkings para albergar a los invitados de la casa. En la primera foto, bueno, pues empezamos por la entrada del bosque, que me parecía importante enseñaros la entrada. Aquí ya vislumbramos lo que es la parte, la cara oeste de la casa. Y entrando, lo primero que nos encontramos, bueno, un detalle de la cara oeste que os decía, el corredor asturiano. Y nos encontramos con la primera pieza, que es la panera, que es de 1680. Y bueno, por lo que no sois asturianos, me parece importante contaros la diferencia entre hórreo y panera. Los hórreos tienen cuatro pegollos, que son los pies, y la panera tiene seis pies. Luego, bueno, el jardín principal, la fachada principal, que es la cara sur de la casa. Un detalle de una de las torres, la torre izquierda.
Una foto de la torre derecha, que bueno, me gustaba poneros esta foto porque está el árbol, el Cercis, el árbol del amor, tan bonito. Y luego abajo tenemos un tamarindo maravillosamente florido en abril. Ahora justo, bueno, yo estoy aquí en el palacio, que me parece también importante enseñaros, aquí estoy, esto es una maravilla, no sé si oís los pajarinos. Y bueno, os enseño un plano de la planta baja de la casa, que los temas de eventos nos ayuda muchísimo a trabajar para poder poner todos los acontecimientos que hay en la casa. En nuestra familia hay generaciones de arquitectos que han podido hacer este trabajo tan maravilloso. Luego el pozo de la casa, que es del siglo, finales del XVII, XVIII, que es una maravilla, nos provee de agua para regar el jardín principal cuando hay época de sequía. Luego aquí llegamos a la fachada de la iglesia, que es la zona sur, al final de la casa, con dos tejos maravillosos. El de la derecha es el macho y el de la izquierda es la hembra. El macho da la semilla y la hembra da el fruto rojo. Y bueno, una de las cosas interesantes que siempre me gusta contar en los tejos es que para que crezca un tejo tiene que venir un pajarín, comerse el fruto que hay en el de la hembra, tragarlo, expulsarlo y ahí germina el tejo. Luego os enseño la cara oeste de la casa, que es una maravilla, la parte de la iglesia. Y aquí os enseño también una foto de esta parte oeste. Esta foto es de 1940, más o menos. Esta es mi tía María Cruz sentada, es una maravilla de foto. Luego pasamos a la parte trasera de la casa, se ve la fachada de la iglesia, la cara norte, por así decirlo. Y esta es otra visión, que bueno, aquí os quería enseñar el tilo, que es este árbol tan maravilloso que hay aquí, que es una maravilla, se han rodado varias películas debajo, bueno, ya os lo enseñaré luego en la parte del cine. Y bueno, aquí la parte de la campera, que bueno, es un prado maravilloso. Y con detalle entramos a la parte del patio, que bueno, esto es la enredadera que lo cubre, es un lampelosis que en junio se empieza a brotar, ahora ya está empezando a brotar y se pone maravillosa, luego en otoño cae. Y bueno, las hortensias, que es una de las plantas que hay en Meres, un montón de ellas. Luego, bueno, el bosque el bosque son 6 hectáreas de roble carballo, principalmente hay hayas, hay acebos, hay un sotobosque muy importante que alberga mucha flora y fauna. Antes estaba hablando con Teresa que el bosque está lleno de jabalís, de corzos, hay ardillas y bueno, las copas de los robles en invierno sin hojas. O sea, que tenéis que venir a Meres cualquier época del año, que seguro que os va a gustar verlo. Y aquí, bueno, uno de los enclaves más importantes de la casa, que está dentro del bosque, que es la mesa de piedra. Es un lugar mágico, aquí está cubierto por dos tejos maravillosos, yo los llamo tejos llorones, que claramente no es así su denominación, pero bueno, que yo creo que se han hecho de esta manera porque hay tantos robles encima, que es su manera de crecer con la luz. Y me meto de lleno ahora en los orígenes de aquí, de la casa, ¿no? El primer asentamiento que se conoce en esta casa son los restos de una torre circular que hay en la parte oeste, datada en el siglo XIII. Bueno, anteriormente se dice que se encontraron un asentamiento celta porque se encontraron restos de una...
de una flecha que data del siglo XV. Pero bueno, el primer asentamiento que conocemos y que vemos son los restos de esta torre circular. Esta torre de defensa, dice la historia que la mandaron destruir los reyes católicos, porque toda defensa que no era suya, pues la mandaban destruir. Y ahora paso un poco a explicaros el árbol genealógico de los Argüelles de Meres, ¿no? Todos estos datos del árbol genealógico los hemos podido sacar del archivo histórico, que es una de los documentos más importantes que tiene la casa. Es un archivo histórico que está depositado por la familia desde 1990, está depositado en la biblioteca de la Universidad de Oviedo. Y en el archivo hay desde 1502, es el primer documento que tenemos, hasta 1800. Y bueno, la importancia de este archivo es que, aparte de que es un archivo solariego familiar para la administración del patrimonio de la familia, es, esperar que voy a la chuleta, hay documentos muy importantes de la escribanía del Ayuntamiento de Siero, porque a lo largo de todas las generaciones, de muchas de las generaciones, hay varios escribanos y se guardaban los documentos aquí. Tiene vital importancia porque este archivo, o sea, esta escribanía de todos los documentos que tenía en la escribanía del Ayuntamiento de Siero, en la Guerra Civil se quemaron, con lo cual los únicos datos que quedan de esos siglos del Concejo de Siero son los que pertenecen al archivo de la casa de Meres. Y simplemente para explicaros un poco, pues la primera persona que vamos a hablar es de don Pedro el Negro, y va pasando generación tras generación la casa en amarillos cuando va pasando la casa, porque yo lo que he estudiado es la casa de Meres. Y él al final termina con la Ina Uria Riu, que tengo la suerte de ser su nieta, y finalmente termina en sus hijos, que crearon la empresa Palacio de Meres S.A. a día de hoy. Entonces, he dividido por siglos un poco para poder hacer un poco de unión de esta exposición, ¿no? Entonces, empezamos con don Pedro Argüelles el Negro, que era una persona muy importante en su momento. Esperar que paso la chuleta. Don Pedro Argüelles el Negro es le concede en 1520, por una cédula real, le conceden la facultad para formar mayorazgo en Meres, y era regidor de Oviedo, regidor de Siero y de los puertos de mar del Principado. Es por eso que en 1528 recibe esta carta de Carlos I de España y V de Alemania, diciéndole que se ponga en armas contra los invasores que vienen por la costa. Luego, bueno, vemos un detalle de lo que es la propia carta. Y en este archivo, pues a lo largo de los años van pasando diferentes cartas, todas firmadas por los reyes que van pasando a los señores de la casa. Aquí os enseño uno de los escudos que hay en la fachada lateral, que además apareció por una de las obras de restauración del tejado, ahora ya en el siglo XX, en el que se ve claramente que pone reedificado en 1590. Esta reedificación se atribuye al hijo de Pedro el Negro, que era Lope Argüelles. Ahora nos metemos en el siglo XVII y la persona más importante dentro de este siglo es don Antonio Argüelles de Meres, marqués de la Paranza, que también tiene muchísimos títulos. Fue alcalde del crimen en la Chancillería de Valladolid y de Granada, fiscal de la Casa de Indias
y gobernador del Consejo de Castilla. Y aquí lo vemos con el escudo de la familia, un hombre bien guapo, por cierto. Y ahora os paso a enseñaros la ejecutoria en la que Carlos II le concede el título de Marqués de la Paranza. Tenemos la suerte de que este documento, uno de nuestros familiares, Consuelo Río, hizo un facsímil en su momento y os lo voy a pasar porque los dibujos son una maravilla. Se atribuyen a la escuela de Carreño Miranda y, bueno, aquí con la Inmaculada, que es una preciosidad, son unos colores preciosos. Aquí Carlos II, que muy agraciado no era. Y pues toda la ejecutoria en sí, que es una maravilla, donde dice que don Antonio Argüelles de Meres, pues se le concede el título de Marqués de la Paranza. Una cosa importante también a reseñar de don Antonio era que había una malatería aquí en la Paranza y era el que la gobernaba. Y aquí termina la ejecutoria del título. Luego entramos, como estábamos en el siglo XVI, finales del XVI-XVII, entramos a la capilla, que es una de las joyas de la casa. Aquí está la fachada principal, bueno, decorada para una celebración. Aquí os enseño el escudo que está en la parte de arriba, el escudo de la casa con las 5 flores de lis y las 4 torres. Y luego, bueno, aquí tenemos un plano de una de nuestras familiares, la mujer de un primo, Cristina Puente, que hizo esta maravilla. Se me ha olvidado meter aquí, que quería yo meter una axonométrica de Miguel Cores, que es una maravilla, pero en otra reunión ya os voy a enseñar más cosas. Aquí vemos las bóvedas de la iglesia, que son todavía también una maravilla. Dentro de la página web de Palacio de Meres podéis entrar en visita virtual y podéis mover la cámara, que se puede ver, es una visita bonita. Aquí es una visión desde arriba, desde el coro, que vemos la balaustrada, que también es una joya restaurada hace muy poquito por la casa. Y por aquí se sube al campanario, que es una escalera también preciosa. Los tramos hacen la escalera, los propios peldaños, es una maravilla de subir. Y subes al campanario, desde donde se ve todos los montes, se ve el Aramo, se ve, hay una visión estupenda. Aquí la iglesia os tengo que comentar que, bueno, la iglesia se construyó en varias épocas. En la primera casa pues había una pequeña ermita que prácticamente no queda nada. Bueno, aparece una puerta que estaba en otra posición, pero en 1585 se rehace y se hace ya en esta posición, pero más pequeñita. Detrás de este retablo actual que vemos está el de 1585, tenía una foto, lo que pasa es que la he quitado porque no me parecía, no es una buena foto, y es un retablo en piedra policromado que es una maravilla y está intacto porque le pusieron en 1690, le pusieron este que se supone que viene de la iglesia de San Juan del Real de Oviedo, y esta es la que tenemos actualmente. Aquí la capilla es la capilla Santa Ana, que es la talla que está arriba, Santa Ana, la Virgen, el Niño. Esta talla es de la primera construcción. Y en 1690, cuando se hace, es cuando se mete la hornacina de la Virgen del Amparo, que es la que está en la vitrina, que es esta, que es su fiesta es el día 15 de agosto.
Y es un día muy especial en Meres, que desde hace pues mucho tiempo, os voy a enseñar fotos, se reúne la familia y el pueblo para hacerle la procesión y hacer la fiesta. Un poco lo más importante de que don Antonio quiso hacer la iglesia de estas dimensiones es porque el pueblo de Meres no tenía sitio donde oficiar sus misas. No sé si ahora ya no sé volver para atrás, perdonar, pero bueno, me parece importante contaros esto. Entonces, quiso hacer una iglesia de esas dimensiones porque el pueblo de Meres no tenía sitio donde oficiarlas, tenían que subir a la parroquia de Tiñana, que con las crecidas del río no podían subir. Y de ahí que quiso hacer un templo de esas dimensiones. Está considerada una de las capillas privadas más grandes de España. Ahora nos adentramos en el siglo XVIII-XIX y lo primero dentro del archivo está este diario de Francisco Argüelles de Meres, que era hermano de Antonio, del marqués de la Paranza. Este señor era abad de Arbás, de Pajares, y fue el que le, el, bueno, la, los dos el que hicieron la iglesia a esas dimensiones. El diario es una maravilla, está perfectamente conservado y es un trabajo maravilloso en el que hay que meterse para estudiarlo, que alguna de las personas que nos están escuchando seguro que nos van a ayudar a traducir este diario. Aquí tenemos una carta de Carlos IV, está datada en 1796, que es Carlos IV otorga el título de regidor de Oviedo a José Argüelles Quiñones, que en el árbol genealógico salía. Aquí os enseño una foto de un día de la Virgen del Amparo. Fijaros cómo está todo el pueblo aquí viendo la procesión. Esa es una de las primeras fotos que tenemos de esta casa de final ya del siglo XVIII. Aquí tenemos a doña Carmen Argüelles de Meres, que es la abuela de mi abuela, en este caso mi tatarabuela, que fue creo que una persona estupenda, que hizo muchas obras en la casa. Y aquí os enseño pues, la fachada del palacio en ese momento. Doña Carmen está por aquí arriba, está su hija Amparo, que es la madre de mi abuela. Y a caballo está José Uría y Uría, pintor, que luego os hablaré de largo y tendido. Y veis cómo estaba de frondoso, qué maravilla de foto. Y aquí tenemos a José Uría y Uría, que es el pintor, que se casa con la hija de Doña Carmen, con Amparo Argüelles de Meres. Y nos adentramos ya en el siglo XX, que aquí hay un montón de fotografías donde podéis ver, por ejemplo, la panera. Y el pintor es el que está agachado en esa puerta que veis ahí. Es esta puerta que hay ahí. No sé si la veis. Aquí tenemos una foto del jardín principal donde está doña Carmen sentada y aquí ella aparece mi abuela, la Ina. Están jugando al croquet en el jardín principal. Aquí la abuela y sus primos, todos que vivían aquí en Meres. Mi abuela es la de en medio, su primo Rafael Sempau, su hermana Maruja, tía Lolina allí de pie. Y aquí la abuela Laína, que esta foto me gustaba mucho enseñarosla, aparte porque está en los portales del jardín, porque si os fijáis cómo va vestida, luego vamos a ver un cuadro de su padre. Y ella aquí hace de modelo el cuadro de la pastora, que vais a ver que es exactamente ella y su traje, ¿no? Aquí la foto de la Ina Uría Río, con unos pendientes maravillosos que ha heredado mi madre y que de vez en cuando se los cojo.
Y aquí ella con su marido, Joaquín Coresmas Abeu, perdonar que le daba el tic y ya no se pasa para atrás, estaba con su marido, Joaquín Coresmas Abeu, y aquí aparece con sus tres hijas en la cama. Ella era una mujer que siempre recuerda a mí, mi madre siempre dice que pasaba mucho tiempo en la cama porque estaba enferma del corazón. Y aquí, bueno, pues una foto en el bosque, también maravillosa, de la familia, que aparece pues mi abuelo, está los hermanos que luego os voy a enseñar, Juan Uriarriu, el historiador, importantísimo estudioso de la historia de Asturias. Aquí aparece tío Juan cantando en el jardín, esto es una foto de 1960 o así, está cantando en las fiestas de la Virgen del Amparo. Aquí una foto de personas, de paisanos del pueblo de Meres tomando culetes de sidra, como no, y el gaiteru detrás, imprescindible también, y la fachada de la iglesia. Aquí una procesión, más o menos todas estas fotos que estoy enseñando ahora son eso, de 1960 o así. Se saca la Virgen por el lateral de la iglesia en procesión. Aquí está, me gustaba, bueno, que vieseis la cuadra, que es ahora donde se hacen los festejos en Meres, que es donde estaban las vacas y los guardeses de la casa en su momento. Aquí una foto de la parte de atrás de la campera, donde está mi tía María Cruz y mi tía Margarita con varios niños y primos que seguro que nos están viendo hoy. Y bueno, aquí la panera, que esta foto me parece brutal, con todos los niños aquí, que es una maravilla. Aquí sale mi prima Ana, mi madrina, mi primo Joaquín. Aquí esta foto es maravillosa, está la abuela Laína en el medio, cosiendo, con sus nietos alrededor, sus hijas, están aquí con todos los guajes, como se dice aquí en asturiano. Yo quería mostraros un poco eso, las fotos familiares, en las que veáis que una de las cosas por las cuales se llegó en esta casa a hacer eventos era porque las fiestas familiares pues salían muy bien y albergaba mucho espacio para hacerlas, ¿no? Esta es otra foto en el jardín principal al lado de la panera, con todos los primos subidos en la charré. Tenemos a mis hermanos en pequeño, mi prima Laína Chávez, maravillosa, Martita arriba, de la Sota, una pintora estupenda, por cierto. Aquí ya una de las procesiones más, o sea, más con una fecha más cercana, y aquí aparece Gonzalo Cores y Martín Cores, el último presidente y el presidente actual, que es una maravilla. Y aquí aparece mi abuela Laína con sus dos hermanos, que eran más, pero aquí con el pozo detrás. Aquí está don Juan Uriarriu y Rodrigo Uriarriu. Y finaliza un poco el siglo XX pues con la abuela Laína y todos sus hijos, que son los que todos ellos deciden hacer la sociedad anónima, que explota la casa para poder sacar rendimiento económico y poder mantenerla, restaurarla. Y terminamos un poco esta parte de historia con el palacio como es hoy, ¿no? Una tarde, esta es una foto de Macusa, de otra prima fotógrafa. Aquí hay muchos artistas. Y el patio principal, que es la parte del suelo, es una loseta francesa que maravillosa. Aquí es el salón nuevo, uno de los salones, donde veis un poco los cuadros y los muebles de la casa. Aquí el salón viejo, que es el salón más antiguo. Se nota muy bien por el
por las tablas de roble que hay en el suelo, eso es una maravilla. A la hora de restaurar los salones aquí lo que hicimos fue, porque la carcoma no la atacó, levantar esa madera, restaurarlo por abajo y volver a poner la tabla original encima. Y aquí quisimos reunir fotografías antiguas, algunas habéis visto, para un poco que viéramos un poco toda esa historia desde que hay fotografías, desde luego. Y aquí, bueno, una foto del Llagar, la prensa de Sidra, que está la prensa es como datada de 1700 y pico. Y bueno, es donde hacemos los festejos. Y no sé cómo vamos de tiempo, me parece que he estado como que lo he hecho todo muy deprisa. Ahora pasamos a la parte de arte, luego si no lo volvemos a pasar si queréis, porque en la parte de arte, bueno, contaros una pieza importante que no es originaria de la casa, pero desde luego ahora mismo sí está aquí en el jardín principal. Es una estela funeraria tartésica que data del siglo IX a.C. Estas estelas aparecen en la zona de Extremadura, en Badajoz, y se supone que a lo largo de los siglos, pues alguna persona de la casa la trajo hasta aquí. En la página web también tenéis información de ella sobre sus datos arqueológicos de la talla. Aquí tenemos una talla de madera que hay dentro de la iglesia, que es la Magdalena. Esta es una de las piezas más antiguas que hay también. Es una preciosidad la postura que tiene, como tiene las manos. Aquí es uno de los cuadros también, yo creo que uno de los más importantes que tiene Meres, que está datado en 1883. Es un cuadro de Dionisio Fierros, pintor asturiano. Y el del cuadro es tatarabuelo, es Eduardo Riu Cercós, es el marido de Doña Carmen, en la que vimos antes. Y aquí es donde entroncan los Riu de Cataluña. Y aquí tenemos a Ambrosio Cores, esta es ya de la parte de Joaquín, ya vienen por los Cores, pero también es un alto relieve que aquí siempre me gusta contar cuando enseñamos la casa, que este señor era un romántico total. Tenemos en el archivo están las cartas de amor que le escribía a su mujer Ambrosia, que son una maravilla. Y siempre dicen, o he oído yo, que cada vez que lo veían se tenían que cuadrar, con lo cual cada vez que yo también lo veo, me cuadro. Por cierto, restaurado, esa obra está restaurada por un familiar también, Cayetana Cores, que es restauradora y que ha hecho muchas restauraciones, entre ellas este retrato del obispo Llano Ponte. Hay un momento en las generaciones que entran los Llano Ponte y este señor es el obispo que fue muy importante para la creación del puerto de Avilés, esta persona. Este cuadro actualmente está en la iglesia, dentro de la capilla. Aquí, bueno, pues esta obra que es una maravilla, está en el Salón Nuevo. Tiene una dimensión importante y es un cuadro maravilloso. Aquí tenemos una talla de José Uría. Esta talla está depositada en el Museo de Bellas Artes de Asturias y es en arcilla y es un perdón, en madera. Es madera. Y aquí os muestro una acuarela del bisabuelo de José Uría, también con la fachada que utilizamos muchísimo nosotros en todo lo que es el diseño de las tarjetas y demás de la casa. Aquí llegamos a otro cuadro de José Uría, es en Madrid, está fechado en la parte de abajo.
Y este cuadro no estaba en Mieres. Este cuadro Gonzalo Cores lo encontró en una subasta y Palacio de Mieres lo compró porque, bueno, una de nuestras de nuestros ánimos es volver a traer todas las obras de arte que de personas de esta casa o que pertenecieron a ellas. Si podemos en su momento acceder a ellas, pues fenomenal. Y si no podemos acceder a ellas, como nos ha pasado en muchos casos, lo que hacemos es hacer fotos e imprimirlas en lienzo y colgarlas en el mismo sitio donde estaba. Este es otro cuadro de José, que es una hermana de su mujer, tía María, antes de hacerse monja, le hizo este traje, vamos, este cuadro, por eso no está vestida de monja, que es también una de las joyas de la casa. Y aquí, como os decía antes, está Amparo, la mujer del pintor, que esta es una de las reproducciones en lienzo que tenemos aquí, porque este cuadro lo compró en su momento el Museo de Bellas Artes y lo podemos ver ahora en el museo en Oviedo. Aquí está la pastora. No sé si el cuadro se llama así, pero de aquí lo llamamos de siempre el cuadro de la pastora y es el que la foto que os he enseñado antes de la Ina sale vestida igual y es una maravilla también la luz que tiene este cuadro. Aquí pasamos a otro muy, muy bonito, que es del Fontán. José pintaba muchos cuadros costumbristas, muchos cuadros de patrimonio industrial. La verdad es que es un hombre que aparece en cuadros de él en muchos lugares del mundo y se pasó su vida dedicada a la pintura. Aquí tenemos esta de mujeres y hombres arando. También está colgado aquí en el corredor de la casa. Este es otro que se compró este no en subasta, esto es una persona que apareció, que ofreció a Gonzalo, porque este cuadro es de Gonzalo, pero está aquí en Mieres colgado, de una imprenta maravillosa también. La foto no es muy buena porque tiene un poco de brillos, pero es un cuadro maravilloso. Y aquí, bueno, la abuela Laína en su retrato hecho por su padre. Aquí en el hombro izquierdo podéis ver la fachada oeste del palacio. Y la fachada oeste del palacio aquí. Y en el hombro izquierdo tiene el tren que pasa por aquí, el ferrocarril de vía estrecha que une Asturias y Cantabria. Y nos metemos de lleno en ya arte moderno, vamos a llamarlo así, que son cuadros de Amparo Cores, hija de Laína, tía mía, mi tía Amparo, que hay varios cuadros de ellos. Estos son una pareja que hay en el patio, maravillosos también. Estos dos tablas también están en el patio, las dos juntas puestas. Aquí llegamos a uno de los salones que bueno, aparte de los sofás recién restaurados, están la colección de fotos de Picasso, que son fotos que hizo Antonio Cores Uría, otro de los hermanos que falleció el año pasado y que era amigo de Dominguín. Y a su vez Dominguín, amigo de Picasso, y entonces fue, bueno, esto es historia que contaba Antonio, que era una maravilla escucharle. Y fue a su taller y le hizo estas fotos, todas maravillosas. Hay un retrato de él que es estupendo. Incluso contaba Antonio que recientemente había contactado con él la hija de Picasso, Paloma, diciendo que quería
conocer al fotógrafo que había hecho que su padre estuviera tan contento y tan tranquilo, ¿no? Y no me extraña nada que estuviera contento, porque seguro que estaba escuchando a Antonio contar historias y batallas maravillosas que hacían de él un personaje importante. Aquí os enseño un tapiz de otra de las artistas de la familia que a mí personalmente me entusiasma, me parece maravilloso. Es un tapiz de Amparo Cores de la Sota. Tenéis información de ella en su página de Instagram, que es maravillosa. Este es otro tapiz. Y aquí llegamos, que también quería enseñaros las esculturas de otro miembro de la familia que esculpe madera, Santiago Cores Rambau, que hizo pues hace unos años hizo una exposición aquí que fue una maravilla. Y nos adentramos para finalizar la exposición en el arte en cine, ¿no? Que Palacio de Mieres, pues desde la primera película que se rodó aquí, que es La Regenta, de Gonzalo Suárez. Luego se rodó también la serie de televisión, también titulada igual, La Regenta. Y bueno, pues una serie de fotografías que esta particularmente es el Salón Viejo, donde está la biblioteca, es lo que es la chimenea de ese salón que vimos antes con el suelo. Esto es de historia de You Are the One, una película de José Luis García. Aquí tuvimos la suerte de conocer a grandes artistas relacionados con el cine, como puede ser, bueno, desde luego, Gonzalo Suárez, José Luis García, Gil Parrondo, el maravilloso decorador. Y como actores, pues Alfredo Landa. Aquí tenemos una foto de la iglesia. Esta es una película en luz de domingo. En todas las películas siempre sale la iglesia. Aquí esta foto es en el jardín principal, se ve la puerta de caballos ahí. Y bueno, aquí está Nacho Martínez. El de en medio es Nacho Martínez, actor asturiano. Y bueno, a la izquierda del todo está mi padre, que está guapísimo y me gustaba mucho enseñaros esta foto también. Y aquí esta es Historia de un beso, que le pintaron las fachadas de amarillo. Y bueno, también me apetecía enseñaros lo que es un rodaje ahí en vivo. Y como última foto del cine, en este año 2020 vinieron Netflix a rodar una serie que se llama Alma, y rodaron en la capilla. Una foto preciosa también. Y como última foto, porque esta ya es la final, es Palacio de Mieres hoy. Desde arriba y bueno, deciros a todos que estáis invitados a venir a vernos, a que os enseñemos todas estas cosas y muchas más que nos han quedado por enseñaros, y que bueno, que es un placer para mí enseñaros esta joya, que somos unos privilegiados por estar en este lugar tan, tan maravilloso. Muchas gracias. Yo no sé si cómo vamos de tiempo, Teresa, si me he pasado, si he ido corto, rápido. No, vamos, son menos cuartos, o sea que vamos con... ¡Ah, fenomenal! Vamos perfectamente, sí. ¿Está preparado y todo? Sí, sí, la verdad es que lo has dejado preparado. Bueno, ha a mí... las chuletas. Gracias. Ni las he mirado, pero bueno... Bueno, pero te la sabes, se nota que es la historia personal, familiar. Yo quería preguntarte antes, porque por ahora no tenemos ninguna pregunta, a ver si alguien se anima a escribir. Sí. Quería preguntarte, porque se ve que la evolución del Palacio va íntimamente ligada a vuestra familia.
que como has puesto en árbol genealógico, pasa de los Argüelles a los Uría y después a los Cores, si no me he equivocado, A ¿no? ver, yo te cuento, el apellido principal es Argüelles, Argüelles Meres. Luego, como se asientan aquí, pues son Argüelles Meres. Y hay varias generaciones, sobre todo a partir de Doña Carmen, que pasa de mujer a mujer, y entonces el apellido se pierde, ¿no? Bueno, Porque está ahí atrás, pero está está. ahí atrás, pero bueno, como se va perdiendo, porque de Doña Carmen Argüelles de Meres pasa a Doña Amparo Argüelles de Meres, y de ahí ya se casa con José Uría, y entonces ya es la Ina Uría Riu, va. Claro, Doña Carmen se casa con Riu y ahí va perdiéndose el apellido, y entran los Cores cuando entra mi abuelo. Lo que en ese momento sucede en la casa es que la casa la hereda mi abuela junto con sus hermanos, Y es cuando decías y que es se cuando generaba la sociedad. exactamente es cuando la pareja, la Ina y Joaquín Cores Masabeu, deciden hacerse cargo a través de, pues, o de ventas o de cesiones, o bueno, eso hay varios temas ahí, y queda única y exclusivamente en ellos. En los siglos anteriores, sobre todo al principio, lo hereda el heredero, el primero. Por ejemplo, en la época de Antonio Argüelles, el marqués de la Paranza, no tuvo descendencia y la casa la hereda su hermana Ana. Entonces, ¿cómo, o sea, la sociedad, o sea, la empresa es la que se encarga de mantenerla? ¿Vosotros vivís ahí? ¿Hay alguna familia vuestra que vive ahí? Ahora mismo, actualmente ya no vive nadie. El último en vivir aquí fue mi tío Ramón. Hablamos del año 80 o por ahí, ¿no? A partir de eso, vivimos varios en los alrededores. Yo tengo la suerte de vivir muy cerquita de aquí, subo andando a trabajar, y mi madre también tiene una casa aquí al lado, algún primo también. Pero ahora actualmente ya no vive nadie, aunque estamos aquí todo el día. Claro, o sea, no dormís ahí, pero la estáis viviendo todo el día, entiendo. Sí. Y en confinamiento es una maravilla esto. No me extraña, claro, ahí tenéis. Yo no paro de escuchar los pajaritos, así que me parece que debió ser más relajado de lo que debió ser, por lo menos en ciudades Sí, sí, más sí. grandes. A ver, tenemos una. Es que no, no, la verdad es que no han surgido preguntas, no sé si es porque ahí lo has explicado todo fenomenal, ha sido además todo muy tranquilo, o sea que ha estado muy bien, ha sido como casi entrar en tu familia, de alguna manera nos has presentado Ya todo. hubo un momento que yo, enseñándoselo a mi madre, decía, bueno, y me sale, sacan muchas fotos de tal, pero me parecía que históricamente era una forma de mostrar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo este sitio alberga ahora, entre otras cosas, celebraciones de eventos. Y ahí estoy viendo yo a mi tío Martín. Bueno, tenemos una pregunta de Ana Jesús que quiere saber si tienes fecha de cuándo fue construida la iglesia, porque le choca un templo barroco con bóvedas de crucería. ¿Podría ser un edificio anterior y remodelado? Eso creo que lo has contado, a lo mejor no queda claro del todo. Podría ser. Yo lo que te puedo contar es que de la primera casa del siglo XV solo queda una parte de una puerta. Lo que está datado en el archivo es que en 1585 se rehace y queda ya en la posición en la que está, pero más pequeñita, que es la que tenemos el retablo policromado detrás del actual. Y el actual se construye, la capilla actual se construye en 1600, de 1690 a 1710. Comenta alguien que se hace llamar X, que parece un poco misterioso sobre lo que estás diciendo, y que es que la pervivencia del gótico a nivel de bóvedas nervadas en Asturias se da hasta avanzada la época moderna. Se ha documentado en diversos templos. Puede ser que este sea uno de los casos, como tú bien comentas. Tenemos otra pregunta de ESF que quiere saber cómo habéis conseguido que no se repartiese la propiedad a lo largo de los años. Bueno, pues yo creo que ahí siempre hay que contar que mi abuela, antes de fallecer,
tuvo la idea, asesorada por familiares y por amigos, de crear una sociedad anónima y todas sus posesiones ponerlas en la sociedad anónima. La sociedad anónima está constituida por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos. Bueno, claro, cada vez que va pasando los años, pues va aumentándose esa participación. Ahora, actualmente somos 50 socios. Y es una sociedad anónima gestionada por un consejo de administración y que son todo partes de la familia, por eso es una empresa familiar. Y, o sea, que tenéis, digamos, ya con la presentación nos has mostrado que el amor por vuestro legado viene de familia y vosotros seguís manteniéndolo, o sea, que el amor por el patrimonio, al formar directamente parte de esa sociedad, estáis fomentándolo desde el nacimiento casi, ¿no? O sea, que nacer en vuestra familia implica tener que cuidar este palacio. Desde luego, a eso apoyo yo totalmente. Llevo ya 25 años aquí y espero estar muchos más y bueno, lo que nos diga la vida y la historia, ¿no? Pero desde luego es un legado del cual yo me siento absolutamente partícipe y creo en ello. Entonces. Y por curiosidad, la siguiente generación, que será, imagino que tus hijos, entienden... Somos 200 ahora mismo, acaba de nacer el último bisnieto. Que es bisnieto, Juan... bisnieto de la bisnieto abuela. De mi abuela, claro. Vale. No, ya la conozco. Creo que es el número 200, o sea que imagínate. Y pues eso, quiero saber, esa generación, pues a lo mejor la de tus hijos, ¿son conscientes del valor que tiene esto? Es decir, ¿están concienciados o lo ven como algo normal? ¿Cómo se vive eso? Justo mis hijos que nacieron en Meres, quiero decir, justo mis hijos pues tienen la suerte de estar aquí y sobre todo aguantarme a mí todo el día que estoy todo el día en Meres, ¿no? Ya, Meres. Pero yo creo que la familia se reúne aquí una vez al año, por lo menos el 15 de agosto, y es un orgullo, ¿no? para todos el pertenecer a una saga, ¿no? que lo que pasa es que bueno, las dificultades de la vida, pues también las personas pasan por momentos críticos y es un bien suyo, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es una de las cosas buenas que tiene la sociedad anónima, que es que entre todos sus socios el 51% es el que, y dentro de nuestra empresa y de nuestra casa, yo creo que el 100% está a favor de que sigamos pudiendo disfrutar de esto, tío. En esta labor, y bueno, sí, desde luego, además, con su explotación, vienen tiempos mejores y podemos ayudar a esas personas también, como es la actividad lógica de una actividad empresarial, ¿no? Pues desde luego mejor que mejor, ¿no? Bueno, yo como partícipe nuestra tengo que decir que hace un par de años, ya no, con la pandemia la verdad es que ando un poco, pero fue hace un par de años, ¿no? Fue en el 18. Estuvimos ahí en Asturias en el foro anual de asociaciones y la familia de Laína nos abrió las puertas al palacio. Estuvimos ahí una tarde noche disfrutando muchísimo de sus jardines, de todas las estancias. Nos abrieron las puertas, nos dieron de comer, nos dieron de beber, cantamos, o sea, efectivamente, disfrutamos, lo que se dice, se disfrutó del palacio y la verdad es que es una alegría que haya, por lo menos yo personalmente considero que es una alegría que haya familias enteras concienciadas y metidas en proteger su legado para el disfrute de todos, ¿verdad? Que tenéis vuestra actividad empresarial, pero también hacéis visitas, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, visitas turísticas guiadas. Este año, además, nos hemos metido a trabajar como hay más tiempo, porque no podemos hacer eventos. Pues es un tema a explotar.
hacer visitas turísticas guiadas. Bueno, ya hacíamos visitas con colegios y demás, pero bueno, trabajar ese tema para que, porque yo creo que, siempre lo digo en las visitas, una de las cosas mejores es que puedes pensar, ¿no? Es que dentro, cuando estaba dentro de la familia, cuando era la casa de la abuela y veníamos aquí a veranear o a hacer las fiestas, pues al fin y al cabo lo disfrutábamos solo nosotros, ¿no? Y ahora está, al estar abierta al público, pues es una maravilla todas las personas puedan disfrutar de ella y sentir lo que se siente aquí, porque tiene un aura, desde luego, esta casa. Se disfruta mucho, y como digo, como cuando estuvimos ahí, tenemos unas fotos, de hecho, en el jardín trasero, que yo creo que es donde estás más o menos tú, con todo florecido, todo muy verde. Bueno, pues como es Asturias, ¿no? Como esta foto que tengo aquí, que es tan verde, dan ganas de estar ahí. La verdad es que se agradece mucho. Mira, tenemos una última pregunta de Mervin, que quiere saber si hay... que quiere saber si hay conciertos en el Palacio, aparte de que nos dio tu madre cuando estuvimos ahí. Conciertos, pues es una de las cosas que sí que hacemos, conciertos de todo tipo. El año pasado hicimos un concierto lírico maravilloso con un barítono. Bueno, en las fiestas desde luego se canta siempre, porque aquí son muy, muy cantarinos, ya visteis a tío Juan allí en las fiestas cantando, pero... Si no, un poquito de sidra y cantamos más, ¿no? Eso, sí. Yo desde luego, si me dais sidra, yo también canto. Mira, quería comentarte, la persona que estaba en puesto aquí en X me está escribiendo por privado y dice que se llama María Fernández y que es historiadora del arte asturiana, uh-huh, y que nos remite a un libro que se llama La continuidad de las formas góticas en el siglo XVII asturiano. Es un libro firmado por Olmo García de Busto, de la revista Liño del Departamento de Arte de la Universidad de Oviedo. O sea que ahí esa pregunta queda. Pues muchas gracias, Maripaz. Lo compraremos y lo. Porque también una de las cosas buenas que quería agradecer yo a España Nostra es tener tiempo, porque si no es por esta presentación, yo no retomo carpetas y carpetas que tengo, pues con maravillas, joyas, de todo en la que voy sacando datos y datos y voy metiendo cuando puedo, voy metiendo ahí. Bueno. Eso es fascinante, que tengas una carpeta que se llame Maravillas, es como para... O sea, pues sí, ¿qué encontraremos ahí? Entonces, son tantos datos que hay que estudiar y hay que tener tiempo, que yo os invito a todos a que vengáis y que os pongáis cada uno en su mejor oficio y su profesión. Yo soy organizadora de eventos y yo os ayudo a organizar un evento si queréis aquí. Pero, oye, no lo digas dos veces, no, que ya sabes que Hispania Nostra se apunta a bombardeo y en cuanto puede organiza un viaje. Tenemos la reunión de delegados a nivel de toda España, que ya dije que aquí podía hacerse esa reunión. O sea, que o una visita para los socios en cuanto abran aquí las fronteras. No sé si nos estará viendo la directora general de Hispania Nostra. Bárbara está, está conectada. Os mando un abrazo enorme a todos y espero ir a Madrid a veros pronto. Ya. No te preocupes, que seguro que se lo están apuntando para volver en cuanto podamos. Te voy a leer también algunos mensajes de algunos de los asistentes, como Paloma, que dice que es un milagro que se mantenga el palacio gracias a la familia, o Prever, que dice que conoce personalmente. Gracias a Paloma también, seguro, porque es Paloma López Hacha, seguro, y es una amiga y cliente maravillosa que hemos tenido aquí, con la cual he aprendido muchísimo y la quiero mucho. Le mando un abrazo desde aquí. Mira, Bárbara te está contestando, te está diciendo que está aquí, que por supuesto que está ahí, y que te agradece muchísimo la invitación. Y quería leerte también de Prever, que dice que conoce personalmente el palacio, que lo visita con frecuencia, que el personal es fantástico. Bueno, en fin, que aquí hay gente que parece que conoce y que, por ejemplo, Pablo dice que ha sido muy, muy emotiva la presentación. Se nota que nos has metido en la familia, lo cual se agradece. O sea, se nota que sois una familia muy grande, acostumbrados a acoger. Sí, hay muchos primos que los quiero mucho y que tienen que venir pronto por aquí. Bueno, tenemos pendiente una con uno de mis primos, con Joaquín, tenemos pendiente una reunión de todos en el bosque, porque es en estas épocas de confinamiento, pues
Las enredaderas suben, hay que hacer una endecha que se llama aquí en Asturias, hay que juntarnos toda la familia para limpiar el bosque de maleza y tomar unas tortillas culetes y cantar. Pues eso hay que hacerlo y el que se quiera apuntar que se apunte. Oye. Eso sí, todo muy exterior, con las máscaras y todo. Bueno, a ver cuándo podemos evitar el uso de mascarillas y podemos volver a la normalidad y a compartir los culines, ¿no? Porque eso, ¿a eso cómo lo hacéis ahora? ¿No compartir Pues los vasos? Vasos con vasos de colores, cada uno tiene su vaso. Claro, pero vas con esa. tu vaso y solo bebes por tu vaso. Hombre, lo Claro. Es escanciar y ofrecer del mismo vaso, pero bueno, eso ya creo que ya no vamos Por a poder. ahora no se puede, hasta que no estemos vacunados No lo sé, todos. pero yo os echo un culete cuando queráis. De tus manzanas de ahí de la Pomarada, ¿no? De las manzanas de Mere, sí. Fantástico, pues no sé, si quieres cerramos ya, son las 8 en punto. Bueno, puntuales, muy bien, fenomenal. Pues Exactamente. muchas gracias a todos por estar A ti, Laina, conmigo y por con tu tiempo, nosotros. por dejarnos escuchar los pajaritos que tenías ahí en el jardín. Escuchábamos Sí. también de vez en cuando el tren. O sea, que se nota que estáis ahí. Sí, ahí, perfectamente. Mira cómo soy. Si es que, qué envidia. Lo mío es un fondo virtual, lo mío es de mentira. He cerrado todas las puertas y todo, me quedaba aquí encerradita, digo que no nos escuche nadie, he apagado el móvil y todo. Fantástico. Pues nada, muchísimas gracias a todos y como decía Laina antes, os invitamos a que os hagáis socios de Hispania Nostra para poder disfrutar de visitas como esta que nos ofrece Laina y si todavía no lo sois y si no, bueno, pues cuando queráis estaremos encantados de que os unáis a nuestra asociación. Laina, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por asistir y nada, nos vemos la semana que viene en otro Hispania Nostra contigo en casa. Un saludo. Terminamos con dos hashtags importantes que se lleva tanto ahora lo del hashtag. Sí. Hashtag Patrimonio Somos Todos y el hashtag Ven a Meres. Me parece fantástico. Patrimonio Somos Todos y Ven a Meres. Muchas gracias, Laina. Muy bien, un beso. Un beso, hasta luego. Adiós, buenas tardes.